Uy, me vas a hacer llorar. Siempre un gusto tener a Gabriela Pazmiño de Bucaram acá con nosotros en entrevista. Mi querida Gaby, primero gracias por ser portada de revista Mariela. Uy, ayer ahora, no, que me paró por eso. No, que me paró por eso. Porque soy de la 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Amarra tan, 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 tan. Dios, 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 Dios. Y cuando, ¿por qué? Yo he perdido en dos embarazos, pues, antes pero de Dalita. Antes de Dalia. Antes de Dalia, antes de Mariela, tu primera hija. Sí, pues. Yo me acuerdo que Mariela le dijo, Betty Mate, que trabajaba en esa época, le dijo, Marielita, Gabrielita está sensible, está embarazada, ha perdido bebés. No le vaya a preguntar si se va a casar, porque es un tema que todavía le duele. Él fue lo primero que te pregunté. ¡Hola! ¡Ya estamos con Gabriela! ¡Te vas a casar! ¡Ay, me puse a llorar! Porque en esa época... Yo es que estaba... tú eres sensible, Gabriela. Porque él fue de la casa, pues, ¿no? No se fue. Se fue al lado. La que se llamó. Se fue. Mira, escúchame, pero es que, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, esto lo voy a contar así que Flor María me dice, yo le digo, o sea, son cosas que ahora no puedo contar porque es un testimonio, ¿ya? Le digo, oye, Flor, dime, amiga, ¿qué hago? Porque es que Dalo piensa que mi casa es hotel. Y me dijo, dile eso, amiga. Dile que tu casa no es hotel. Oye, ¿sabes qué? Yo no digo que Flor lo hizo de mala. Pero Roberto, me acuerdo que le dijo, ¿por qué tú le das un consejo que tal vez tú no eres capaz de hacer en algún momento? Si él se va de la casa, yo lo conozco. Porque tú mismo me lo has dicho. Ya, no, eso no me dijo. No va a volver. Tal vez, si a mí me lo dices, yo sí vuelvo porque soy diferente. Y efectivamente, una vez yo del coraje le dije, a ver, en mi casa no es hotel, ya estaba al lado. Yo lloraba porque decía, Dios mío, ¿yo lo que hago? Claro, estaba al lado de la casa de la mamá, ya, claro. Iba, venía, entraba, veía a los bebés y todo. Comer. ¿Sabes qué? Le tenía la comida lista, ya, pues, claro. Planchada la ropa. Claro. Y la corona arriba, y yo, ¿qué? Ya. Ya, vale, aquí estoy yo. Claro, no, y bueno, y nace Charlotte y volviste a hacer el amor inmediatamente cuando regresó. Y también cuando no regresaba también. ¡Oh! O sea, era el verdadero motel. No era hotel, era motel. Aquel viejo motel trae recuerdos. Yo diría que era mi marido, pues. Qué bueno, ya, pues. Entonces, ya, pues, la típica de que no, que sí, que tú, que ya, está bien. ¿Y por qué no vuelves? No, que después, ya, la típica. Ya, entonces, y claro, la típica. Ya, entonces, y claro, pues, como le digo yo, los encontrones del tercer tipo. Claro. Pero, ¿sabes qué? Charlotte, ¿con todo y barriga está acá? Con, claro, ese mando perdona. Estamos haciendo una promoción, que es X de delito. Entonces yo dije, y así va a ser, dale por hecho.